felicitar al Gobierno de la Comunidad de Madrid por la seriedad y el sentido de la responsabilidad con que en estos años difíciles está plantando cara a la crisis. Y yo lo he dicho otras veces, gestionar la abundancia puede ser fácil, lo difícil es gestionar la escasez. Es verdad que las circunstancias mandan y que la austeridad viene casi obligada por la situación económica, pero también es muy de admirar el esfuerzo tremendo que nuestros alcaldes están haciendo para aquilatar hasta el último euro de sus presupuestos y para dar a los ciudadanos los servicios públicos que necesitan. Y en los municipios de la Comunidad de Madrid, donde ha gobernado el Partido Popular, no solo se han mantenido los servicios, sino que en muchos casos se ha logrado hasta reducir sustancialmente los endeudamientos. Y en ese capítulo creo que hay que felicitar sinceramente al Ayuntamiento de Madrid y a su alcaldesa Ana Botella por la espectacular reducción de la deuda que ha conseguido llevar a cabo en estos años. A las elecciones de mayo iremos. con todas nuestras ilusiones, con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros proyectos para Madrid y para todos los madrileños. Con unos proyectos que quieren profundizar en todo lo que hemos construido en los últimos años y que han convertido a Madrid en la primera comunidad autónoma de España.